de la trampilla mirando hacia la zona roja grande que hay en la mitad de la trampilla. Y esto es muy fácil. Cuando hay un caíd, vais a tener que abrir primero una parte y después otra. Pero al final se va a poder abrir igual, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, lo primero, pillar esa esquina del fondo, esa es donde yo marco, y hay que seguir la línea roja. Una vez que esto tiene que ser, o sea, tiene que ser seguido. Si paráis, vas a poder hacerlo porque sobra todavía un poco de carga, pero como te equivocas otra vez, te vas a parla. Entonces, hay que hacerlo de seguido. Entonces, la idea es, cogemos, abrimos la zona roja, la abrimos así, y ahora giramos y abrimos la otra parte roja. ¿Veis que se abren unos metales ahí? Esos metales significa que ha salido bien, ¿vale? Entonces nosotros seguimos abriendo por la parte roja la trampilla. Y llegamos hasta esta esquina, ¿vale? Una vez que hemos llegado, lo único que nos falta es coger la otra esquina. Hemos hecho una parte de L, no hemos hecho primero una especie de... una perpendicular, vamos. Perdón, una paralela, y después hemos cogido, hemos hecho una U y hemos vuelto por la paralela roja. Y una vez que hemos llegado a la esquina, nos vamos hacia hacer una L y nos vamos a la otra esquina. Lo único que nos faltaría es coger esta esquina y va, y abrirla del todo, ¿vale? Y como veis, se abre la trampilla. Entonces luego lo podríamos hacer lo mismo. Es que en este caso nos ha sobrado un poco menos porque he parado para explicar las cosas, pero... si lo hago desmuteado, ¿te molesta, Tello? No, no, no. Bueno, vale. A ver, la idea... buena, Bayowi. La idea del Maverick para cuando se quieren abrir este tipo de paredes, ¿vale? Paredes que son enteras, no es una trampilla, no es una puerta, sino es una pared. La gente lo que hace muchas veces es rapelar, pero rapelar... mira, ahora que tiene el bandit puesto, si tú rapelas y hay bandit, te vas a estar comiendo el bandit, con lo cual... la gente que lo hace rapelando, pues está muy bien si no hay bandit, pero en cuanto hay, lo tienes jodido. Entonces, la idea de esto... es que tienes que romper la mitad de la pared. Si veis aquí hay dos... hostia, las en situ. Hay dos chapitas. Estas dos chapitas son las que marcan el medio. Entonces lo que vamos a llegar a abrir es de esta esquina hasta el medio. O de esta esquina hasta el medio. Hasta que suene como unos trozos de metal que ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, lo primero es empezar por la esquina. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que se rompa también el segundo metal, porque hay dos metales, un primero y un segundo. Si no se rompe el de atrás, no vais a poder hacer el truco del Maverick, porque se va a quedar sólido todavía. Entonces hay que romperlo del todo. Y sobre todo hay que estar muy atento a que no quede trazas pegadas entre metales. Si te queda solo una esquina, un milímetro, tampoco te va a funcionar. Con lo cual hay que tener en cuenta mucho ese tipo de cosas. Vale, entonces seguimos hasta la mitad y cuando llegas a la mitad, como podéis comprobar, suena el metal. Ha sonado ese metal de que como que se ha roto, ¿vale? Entonces eso significa que la parte de arriba ya está completa y solo faltaría la parte de abajo. Entonces es coger la esquina, estar atentos bien de que en la esquina no hay ningún tipo de metal y entonces seguimos hacia el medio como hemos hecho en la parte superior. Y una vez que hemos llegado, veis que la pared se ha puesto así como soft. Pues eso significa que con un pepo de as... Tira un C4. Ahí está. Y con un PvA, C4, Impact, lo que sea, pues ya puedes abrir y tienes una apertura hecha como si fuese el termita, pero con el Maverick. Con lo cual, si te matan al termita o, por ejemplo, estás haciendo Bandit Trick o te están haciendo Kai Trick o algún tipo de trick, puedes coger con el Maverick y abrirlo perfectamente. Con lo cual, eso está bastante, bastante Gucci. Por el siguiente truco, este, a ver, es fácil en realidad porque... este lo habéis visto muchos. O sea, lo que hay que hacer es coger y, por ejemplo, ya sea, yo que sé, en banco para atacar servidores para que plante el termita, o ya sea por la misma capilla o algún agujero que vosotros queráis entrar en una zona que no vais a poder abrir con Ivana, o queréis a lo mejor hacerla más sneaky, lo único es coger
el Maverick y hacer lo que hemos hecho en el primer truco para abrir las paredes. O sea, lo mismo, cogemos, abrimos, yo que sé, un círculo mismo. Hay que estar atento de que no estén los metales puestos en las esquinas. Y una vez que ya tenemos esto, solo es hacer abrir la pared y podéis pasar perfectamente. Ahí. Y ya está, o sea, este truco en realidad es fácil, o sea, todo el mundo lo sabe y tal, pero también había que explicarlo. Y eso solo aquí entra hasta la Greenlock, tú. Ya, ya, aquí entra, hombre, a ver, he hecho un agujero súper grande, pero era para verlo. O sea, es un agujero que se hace en poco tiempo, en 5 segundos tienes un agujero hecho para pasar y a lo mejor puedes pillar desapercibido a alguien o lo que sea.